puedes pasarte el día mirando por la ventana. ¿Por qué no buscas algo que hacer? ¿Qué onda, Luan? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿No escuchas nada? Ah, ching. ¿Pero cómo? Sí se debe escuchar, ¿no? Digo. Ahorita porque no están haciendo nada la vieja. Pues súbela a tus bocinas. ¿No? Bueno. Vamos a hacer que pueda hacer la Jordi. Con los cascos al 100 y el volumen del video al 100. Pues qué raro. ¿Ya me escuchas? Ah, muy bien. Sí, me escucho bien, ¿no? Ah, galletas. ¿Puedo comer una? Estamos por almorzar, cielo. Si comes galletas, no comerás la comida. ¿Dónde dice? Ah. Quiero galletas. Lo del video, ¿cuál video? Con que es Navidad, ¿eh? De los gritos y el policía indiferente. Ah, pues eso fue lo que pasó. Pues ni modo, son cosas que pasan, lástima. ¿Qué hubo, George? Bienvenido. ¿No quieres salir a la calle? Jody, ¿a dónde vas? Aquí, solo miraba afuera. ¿Algún herido, atropellado o qué? No, nada más fue en una casa. Se escucharon gritos. Hablé a los servicios de emergencia y pues ya, fue todo lo que hice. Jody, cielo, ¿me harías un favor? No. ¿Traerías una botella de aceite del garaje? Sí, no hay problema. Ay, después de que subí. Me chingue, ¿dónde está el garaje? ¿En estas casas dónde se encuentra? ¿Es de PlayStation 3? Sí, así es. Con gráficos de definición estándar. ¿Qué? ¿No se puede salir por aquí? Ah, entonces, ¿por dónde? Ah, es el garage. Oh, con razón no se ve nada. Mi
ni veo nada. La ingeniería del motor. No vio ni matres. Ay. Ay, ay, hay una muñeca fea. ¿Ya la viste? Tanto aceite. Ay. Ay. ¿Y ahora? Ay, no vio ni madre. ¿Qué onda, Sonic? Bienvenido. Normalmente estos juegos se cuentan solos. Oh, es la lámpara, cielo. Ya le he dicho a tu padre que la cambie 100 veces. Yo vi algo allí, mami. Seguro que lo imaginaste. No hay nada, mira. Saluda tú a Sonic. Está bien. Hola, Sonic, ¿cómo estás? Hipopó. ¿Hipopó? Bueno. Se está imaginando cosas la chiquilla. Che chiquilla puta. Desde chiquillo ya se le notaba. Hey, cariño. ¿Por qué no vas a jugar afuera? Te llamo para venir a cenar. O sea, ¿cuándo es el Smash? Ah, pues ahorita cuando termine el stream, si quieres. Nos echamos unas 3 partiditas, 5. Y Simona se arma. Jody, ¿a dónde vas? Pues no, que... al otro lado, cielo. Oh. Pinche mamá estúpida. ¿3DS? No hemos jugado en 3DS. Ay, la mamá se puede tocar, mira. Ay. No pasa nada. A la mamá no la puedo tocar. No le puedo hacer nada a la mamá. ¿Qué le quieres hacer? Pues nada, nada más darle una palmadita. ¿Eh? La ponte a cargar. Ah, ok, muy bien. Ya voy. Genial, ahora me puedo aburrir y congelar. Pero no te importa, o sí, Aide. Nunca tienes frío. ¿Cómo supiste que no tenía frío? Basta, Aide, no quiero jugar. Sí, sí quieres. ¿Eh? Sí. Muy juguetón.
chingo, ¿qué tengo que hacer aquí? ¡Au, au, está frío! Te dio de lleno en la cara. ¡Au, au, está frío! ¿Escuchaste? Vino de la calle. ¡Vamos, atrapémoslo! ¡Ey, espérame! Me rindo. Ah, cabrón. Por allí. Lindo muñeco, Aiden. Está por aquí. Me rindo. Ya son amigos. El andino. ¿Quién? Au, está frío. ¿Qué está frío? Ya va como tres veces que dice lo mismo. Pero pues no pasa nada. Ay. No puedo. Ah, es este niño. ¡Au, au, está frío! Me rindo, sí. ¡Eh, eso me dice! ¡Muéstrate, tonto! Ah, es que por aquí puedo ver, ¿no? ¡Au, au, está frío! Ya sé que está frío, estúpida. Jugaremos 5 minutos y volveremos. Mamá nunca lo sabrá. ¿Y ahora? ¿Qué no puedes? Al menos podrías ayudarme, Aiden. Está bien. Che niña inútil. ¡Ey, eso es trampa! Lo sé. Ah, perdón. R2. ¡Vamos, tírala! L1. ¡Hey, Jody! ¿Quieres jugar? ¡Vamos, rápido! ¡Escóndete! ¡Vas a quedar tapada! Como que el sistema de lanzamiento es muy patético. Oops. Ah, Simón. Supongo que esto debe ser un trofeo, ¿no? ¿Pero por qué el niño le está haciendo comer nieve? ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo en la calle? ¿Sabes que no puedes salir del patio? Vi jugar a los otros niños. Yo solo quería divertirme. ¿Qué le hiciste a ese chico? Philip. Yo no hice nada. Aiden lo hizo. Trató de defenderme, pensó. Estoy harto ya de tus historias. Jody, esta vez sí te voy a castigar. Philip, no. Ándale, pinche viejo puto. Ve a tu cuarto. No quiero.
¡Ahora! ¡Uy, chuta! Intenta dormir, cariño. Todo será mejor por la mañana, ¿sí? Adiós. ¡Mami! Tengo miedo de los monstruos, mami. Van a atraparme. Cielo, los monstruos no existen. Dejaré la luz y la puerta abierta, ¿sí? Trata de dormir, cielo. Susan no es ninguna niña, es... Susan es un monstruo. No te atrevas a hablar así de ella. Las cosas que pasan cerca de ella no son normales, cada vez son más fuertes. Por Dios, Susan, ¿qué puede evitar que nos ataque? No seas ridículo. Susan, esa cosa es como un animal incontrolable, no sabemos de qué es capaz. Hay un demonio viviendo con nosotros aquí en la casa. Susan, esto va a terminar, y ahora mismo. Antes de acabar locos o muertos. Aceptamos cuidar una niña, Susan, pero esto no. Esto no. ¿No es su hija? Bueno, así como que tú digas igual, pues no, ¿verdad? Que no puedo dormir. Uy, chuta. No hay por qué asustarse, Aiden. Vamos a dormir. Y no pasará nada. Tu tu turu turu tu tu turu tu tu turu turu tu tu turu. Cariño. Dijiste que los monstruos no existían. No es cierto, mami, no es cierto. El condensador de flujo. Ey, mi trofeo. Ah, mi trofeo. Esa puta. El condensador de flujo. Arriba. Ya llegó William Dafoe. ¿Qué sucede? Vístete. Te explico en el auto. El DPA lanzó un programa para estudiar el otro lado. El inframundo, le dicen. Crearon un condensador, una máquina, para abrir una fosa al más allá. ¿Vieron un pasaje? ¿Al mundo de Aiden? Algo sucedió anoche. Las entidades pasaron la fosa y no se cerró el condensador. En
En el edificio todos están muertos. Ningún equipo de rescate regresó. Llamaron y pidieron tu ayuda. Les dije que era solo una niña y que era muy peligroso. Pero saben que solo tú puedes contra lo que hay más allá de la fosa. Abrieron un portal al inframundo. O sea, what the hell? ¿Existe eso? Adelante. Jody, si no quieres hacerlo, solo dilo y regresamos. Está bien. Lore. ¿En qué piensas? Tú no entiendes. Es la única que puede detener esto. Lo siento, señorita, no puede pasar. Déjala ir. Puto. Es bien vale vergas. Es bien vale vergas. Vale vergas. Vale vergas. Vale vergas. Judy Holmes. El condensador está muy abajo. Debes llegar al cuarto de control. Es todo lo que sé. Jody. Jody. Las entidades que están allí no son como Aiden. Son de las profundidades del otro lado. Sabemos poco de ellos. He estado con una entidad de la que no sé nada desde que nací. Lo entiendo. Nosotros somos el otro lado. No planeo morirme hoy. Hay de suponer que al final se va a saber quién es Aiden. No sé tú, Aiden, pero yo tengo miedo. No hay nada que se pueda mover. Ni se ve nada ahí. Está bien. ¿Por la espalda? Córtate. Mucha sangre. ¿Funciona el ascensor? Intenta hacer algo, Aiden. ¿Y qué quieres que haga? Sí, pero... R2, perdón.
Ah. Una señora muerta. Ah, no, no, no. ¿Es un thriller? I got this thriller. Thriller now. Redirecciona la emanación a la cabeza de Jodie hasta que tenga una visión. Ay, no, es muy difícil. Tengo nuevas habilidades. De miedo. Pues para darle atmósfera. Evacuate the building. Ay. Vayas, es solo. Hay muerte. Aquí. Por aquí. Así no, pues no es un RPG. Resident Evil. ¿Eh? Jodie. Ah, sí, ¿verdad? Ay. Ay. Se quedó ahí. Ay. Me gustan los juegos que me hacen que me emocione. Que hacen que salga un algo de mí. Intenta abrirla del otro lado. Okay, niña pendeja. Ah, chingón.
Lo sé. Puedo sentirlo. Están aquí. ¿Quién? Mantente cerca, ¿sí? Ah, se mantiene el punto donde yo lo elija. Ah, así se vuelve más fácil. ¿Eso de qué sirve? Hay otra persona que le vamos a tener que checar. Ya no hay nada más. Son los servidores, ¿no? Ah, es para que puedas subir. En el techo. Si pudiera llegar ahí. ¿Eso es que en el juego? Ay, no. Rosa concentración de energía que nos permite abrir una brecha temporal. Ay, chuta. Ah, es el vórtice. O sea, todo gira alrededor de esta chingadera. Thank you.
Ah, cabrón. El extinguidor. Un extinguidor. Tiene que haber uno por aquí cerca. Encuéntralo ahí. Pues debería de estar por aquí. Ah, un punto. Acabo de ver un punto. Aparte de ese. Ah, es este. Córrele que se quema. Penitas. Corle, Jody. Queremos ver dónde está el portal. Claro que sí. Sí, queremos ver el portal. Ahora funciona, debería poder salir. ¿Se quedará aquí? Pero esas cosas la matarán. No estoy sola. Enfrentamos solos la muerte. Chinga.
no le pasó nada. Ah, se me golpeó. Pero es que no sé para dónde. Pues es que le hice para abajo. Y uno sigue la investigación. ¡Déjenos salir, por Dios! Las entidades atraviesan materia. Esto no las detendrá. Lo siento. No puedo arriesgarme. ¿Qué? Quédate cerca, ¿sí? Pues siempre está cerca, estúpida. Que no me va a dejar, pasar tan fácilmente, No sé para dónde hacerle. Se supone que debería ser un control muy intuitivo y es algo difícil. Ah, no puedo atravesar el otro lado. El condensador está cerca. Puedo sentir el eco del otro lado. Vayamos con calma. Quizá podemos pasar inadvertidos. ¿A poco nunca lo había jugado? No. Esta es la primera vez que lo juego.
Y no la vas a encontrar. Creo que va a ser algo difícil encontrarla. Hay que examinar los cuerpos. Ah, ¿no era ese? Parece que no, ¿verdad? La güey esta se va a morir. Bueno, creo que servirá. Oh, y otra vez. No, oh, ya las armas. Intrépida. Vamos, vamos. Aiden, te necesito ahora. ¿Y qué quieres que haga? ¡Abre, maldita sea! Vamos, vamos. ¡Abre, maldita sea! ¡Oh! ¿Te chuta? ¿Sí te chuta? Espera. Ay. ¿Qué tampoco funciona? No sé. Ahí está el portal. No manches, ¿cuándo se volvió este juego bizarro? Tienes que leer al puente. Algo está sucediendo. El nivel de energía del condensador sigue subiendo. ¡Tenemos que cerrarlo! ¡Ya! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué quieres que haga? No sé qué hacer. Ah, ya vi.
sola. Tengo que llegar hasta allá. Tendríamos otra chance. ¿Otra chance? Es decir, otra oportunidad. No, ya no hay. Correré hasta la consola. Yo corro. Tú me proteges de entidades, ¿sí? Vamos. No veo. Está chido esto. Sigue subiendo Jody. No se ve ni madres, ¿verdad? Creo que tengo que ajustar el brillo. ¿Quiere agacharme o qué? Bájala, Aiden. ¡Aiden, rápido! No, pues sí. ¡Ayúdame! Todavía tiene que subir más. Falta poco. Corre, Jody. Corre, Jody.
¡Corre, Jody! ¿Qué pasó? Uy, ahora es un hoyo negro. Ah, nos está regresando todos los monstruos. Se están regresando los las entidades. ¿Qué pasa, Jovi? ¿Qué vas a hacer? Sí, matraca. No se pudo haber ido Aiden. Aiden, ¿estás ahí? Porque hay escenas de cuando está más grande. Está frío. Si está... Ah, ya ni vi si estaba Aiden. Se fue Aiden, okay. Jody. Esto es mi culpa. Oh, Dios, tuve tanto miedo de perderte. No dejes que jamás vuelvan a hacerlo. Si abren un pasaje, no quedará nada. Sí, ahí está la cámara. Sin hogar. Si te fijas, la historia se va desenmarañando sola. O sea, son... te van diciendo en qué época va pasando. Y si y una atrás, te pasan adelante y así no te pierdes. Oh, muy interesante y muy inteligente el manejo del tiempo. ¡Dos trofeos nuevos! ¡Sí! Eso se llama... Sí. Uy, es... Es vagabunda. Se convirtió en vaga. Muy bien, le damos hasta el siguiente punto de la línea del tiempo. Y ahí le dejamos. No, no se fue Aiden. Ah, no. Hay muchas entidades a su alrededor. ¿Es por eso que la persiguen? ¿Hay alguien vivo ahí en el chat?
¿Qué tal, Dr. McFly? El trollcillo de trollcillos. ¿Qué dice? ¿Qué? Ah, narutarado. Qué pedo. Muy bien, Luan y Sonic. Me da gusto. Jodie está muerta. Bien caliente de aquí. Pensé que nunca despertarías, pequeño. ¿Dónde estoy? Estás en mi casa. No es muy lujosa, pero es tranquila. Te encontré en la calle hace unos días. En bastante mal estado. Ah. ¿Me has estado cuidando? Vamos, alguien tenía que hacerlo. No podía dejarte tirado, muriendo como un perro en la calle. Soy Stan. ¿Y tu nombre? Jodie. Bienvenida a la tierra de los vivos, Jodie. Es lindo tener compañía de vez en cuando. ¿Quieres café? Sabe mal, pero te ayudará con el frío. No te quemes. Es muy elegante su casa. ¿Hace cuánto estás en la calle? Una semana. Algo así. Llevo hace 3 años. ¿En una lata? Tantas veces pensé que iba a morir o volverme loco. Pero uno se acostumbra a todo. Hasta vivir con nada. ¿Estás huyendo? ¿Padres? ¿Novio loco o algo de eso? No, nada de eso. Problemas con la ley, ¿eh? No, bueno, eso no es asunto mío. Mientras que no hayas matado a nadie, está bien. ¿Tienes algún lugar a donde ir? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien que te extrañe? Sí, supongo que hay alguien, pero yo no quiero verlo ahora. No así. Ni le tomó. Quédate si quieres. No tengo mucho, pero todo lo mío es tuyo. Ay, hinche puerco.
Gracias. Bueno, ya me calenté mucho las manos. Dejarte que mueras. Podía ayudarte, yo lo hice. No es gran cosa. ¿Conoces a los otros? Aquel es Walter. Está bien, bebe un poco de más, pero es un buen tipo. Y ese es Jim. Mantente lejos cuando no tiene una dosis. ¿Y esa chica? Es Martes. Está embarazada. Ojalá no me hubiera salvado. Lo sé, niña. Lo sé. Pero todos pasamos por eso. ¿Ah, sí? A veces solo debes aguantar y esperar a que pase. Mira, aquí todos tienen su propio lugar. A veces toma un tiempo descubrir cuál es. ¿Con quién quieres ir? ¿Con la embarazada? Se ve a ver si le quitamos al hijo. Hey. Tu hijo no nato va a morir. Ay, muétete. No se ve nada. Jody, no te mates. Ay. Ah, pinche Aiden. Aiden, deja de perseguirme, por Dios. Hey, niña. Ten cuidado con eso, es muy filoso. Como la decadencia humana, ¿no? Poco a poco empieza a desesperarse. Pues saltar. No es tan fácil, ¿verdad, morir? Déjame en paz. Hemos escapado por semanas, ¿y para qué? No tengo hogar, ni dinero, ni comida. Mi vida es un maldito desastre. Estoy harta de huir. Me rindo. ¿Me oyes? ¡Me rindo!
queda nada para comer. Debemos hacer algo. ¿Tú, quieres ver cómo son las cosas aquí? Claro. ¿Vienes? Sí, ahí voy, pendejo. ¿Ese no es un supermercado? ¿O sí? ¿En dónde? Tenemos que conseguir $5. Eso es para algo caliente. Bien, lo intentaremos. Con suerte el frío hará que la gente sea generosa. Te voy a poner a mendigar. Oh, ay, pobrecito. Lleva a conseguir $5. Bueno, no sé, depende de la bondad de la gente. Tomaría un par de horas o una semana. Tengo frío. Tengo hambre. Tendrás que esperar hasta que consigamos dinero. Piensa en otra cosa. No tengo por qué pensar en otra cosa cuando tengo a Aiden. No creo que tenga sentido que los dos estemos aquí. Sí. Intentaré por allí. Buena suerte. Supermarket, sí. Pero creo que no me van a dejar salir. No. ¿Qué estás leyendo? Going after. ¡Ay! Tu cuerpo me molesta. Origami Kill. ¡Ah! Este es un easter egg. El de Origami Killer, 7 Victims and Still No Live. Es el anterior juego que hizo Quantic Dream, titulado Heavy Rain. Que por cierto, tengo Heavy Rain en mi colección. Large inflation awaiting on Polygon's phone. Oye, sí, es un buen easter egg. Escondido, pero muy bueno. Ah, por eso es easter egg. Porque es un huevo de Pascua y hay que encontrarlo. Duh. Bueno, continuemos. Te doy las nalgas si me das dinero. Te doy las nalgas. Órale, ira, ira. Ira, te doy las nalgas. No eres tan caballeroso. No puedo pasar. Ah, sí puedo pasar la calle. La última vez que me fijé, la economía no andaba bien. Algunos caen en tiempos difíciles. Sí, ni lo digas. Mueve la boca y no se escucha nada. Órale, qué padre juego.
No. Oye, no podría ser mala idea. Pero no se mueve como antes, Aiden. Se mueve bien raro, se mueve errático. Walter. Sí, pues obvio, ni modo que deje el pinche dinero ahí. Tengo hambre. ¿Tienes? ¿Tienes algo? Cualquier cosa. Vete, no se hace tan vago. Por favor, es que hace tanto frío y yo... Lárgate de aquí antes de que llame a la policía. Tienda de música. Hey, nena. It here. ¿Quieres unos dólares extra? Sí. Tal vez pueda ayudarte. ¿Qué dice? Curiosa. Sospechar. A ver, curiosa. ¿Tú quieres ayudarme? Bueno, yo te hago un favor a ti y tú un favor a mí. $10, dices? Ven atrás conmigo. ¡Ah! ¿Aceptar? Aceptar. Muy bien. Muy bien. Sígueme, nena. Yo supongo que un trofeo será mantener la integridad. Ajá, sí. Trofeo. Por no ser puta. Ey, no te pases. Duele. Vamos a ver escenas, ¿eh? Escenas de acción. Le voy a hacer una mamadita. No puedo. No. ¿Qué quiere decir no? No existe decir no. Escucha, cariño. Lo harás y te gustará, a menos que quieras verme muy enojado. Suficiente. Déjalo ir. Déjalo ir. No. $10. ¡Púdrete, idiota! Ah, $10. ¿Por qué se tiene este poder? No lo usa, en serio, para su propio beneficio. Ay, Neil, ¿cuál pinche responsabilidad? Se está muriendo, necesita tragar.
No puedo entrar aquí. Más dinero. Bueno, no había mucho. Ah, chingo, ¿qué son? ¿Cómo? No, pero, ni parecían monedas. ¿Es tu guitarra? Sí. Casi se congela mis dedos antes por tratar de tocarla. ¿Quieres probar? Adelante. ¿Tocar la guitarra? A ver. ¿Tiene buena voz? El otro güey así. Gracias. Aprecio su dinero. Porque hashtag limosnera. Ah, no le dieron nada. No le dieron nada. Wow. Bueno, nos sentamos. Ya es suficiente. Veamos cómo andas, Dan. ¿Cómo estás? Nada bien. Jody, ¿de dónde sacaste ese dinero? Lo encontré. Había alguien con una guitarra y... yo sé tocar la guitarra. Gané unos dólares. ¿Ha chingado tantos dólares? Qué bueno, eso es algo. Eso sí que es un montón. Quédate aquí. Iré a comprar comida. ¿Qué onda, Alex Rodríguez? ¿Max León? No, somos los dos. Hoy estamos juntos, ¿verdad? Sí. Ay, ¿qué? ¿A dónde fue? Ya ni vi. Ah, fue el supermercado. Ah, lo van a robar. Ah, lo dejaron adentro. Ah, no, lo están atacando. ¿Viste cómo el idiota se dobló hacia arriba? Aléjate y no
saldrás herido. Mire, parece que el mago tiene novia. Sigue filmando, ¿eh? Nos tenemos como tratar con perros. Tenemos problemas el día de hoy. ¿Quieres probar tu suerte? Toma. ¡Mierda! ¡Ella está loca! Nos vemos, perra. ¡Me voy de aquí! Y sigue filmando. ¿Cómo hiciste eso? Aprendí en el ejército. Sí, pero ellos eran cuatro. Solo contra ti. Cuatro idiotas. No sabían cómo pelear. Salgamos de aquí antes de que vuelvan. Está bien. Your new home is here. ¿Qué, ahora sí me van a dejar a morir? Camina, yo vi. Ven, Jody. Sírvete. Hey, tengo un poco de chocolate de postre. ¿Chocolate? Ya no me acuerdo cómo sabe. ¿Qué pasó, Stan? Una pelea. Si no fuera por Jody, seguiría allí. Debieron verla. Había cuatro tipos. Jody les pateó el trasero. ¿Pues qué les dio de tragar? ¿Y cuándo nacerá el bebé? El próximo mes. Hace unos días que no pateo. Espero que esté bien. ¿De unos días qué? Su novio la golpeaba. Él no quería un bebé. Seguro la habría matado. Walter, ¿cómo terminaste aquí? Era maestro de escuela. Hasta que no pude seguir pagando mis deudas. Perdí mi casa, mi trabajo, mis amigos. Y terminé aquí, en la calle. ¿Martes? ¿Se llama Martes? Martes. ¿Por qué te dicen así? El día que me fui de casa, comencé mi nueva vida. Nos vamos a besar en vivo. ¿Eso qué? Jimmy, ¿estás bien? Tengo frío. Mucho frío. Roberts. ¿Qué hay de ti, Jody? ¿No has dicho mucho acerca de ti? ¿Cómo fue que terminaste en la calle? Hice cosas que no me enorgullecen. Hasta que me di cuenta de que me usaba. Yo sé... Sé que sonará muy extraño. Pero soy diferente. Y eso ha hecho a mi vida un gran desastre. Que eras diferente.
que nací, estuve conectada a una entidad. Su nombre es Aiden y siempre está conmigo. Está aquí ahora. Parece que Jimmy no es el único con problemas de drogas. Hijo de la gran puta. Martes. ¿Quieres saber cómo está la bebé? Dame tus manos. Ah, chinga. Pobre Jim. Está muy mal. No tengo idea qué tengo que hacer aquí. Espera, tenemos que encontrar qué chingados. Ah, tengo que hacer que se queden quietos los dos puntos en un mismo punto. No, es que sí es algo difícil. Es para sanar sus heridas. ¿Yo qué chingados? Este capítulo se volvió bastante largo. Pues no. ¿Qué haces? Ah, los pensamientos. Ay. Ahí está. Jody, ¿estás bien? Stan, mi amor. No, Jody, detente, no es gracioso. Ha pasado mucho tiempo, Stan. 4 largos años. ¿Nancy? No. No puede ser. Soy yo, mi amor. Nunca me fui. Estuve a tu lado todo este tiempo. Dios mío. Me rompe el corazón verte tan perdido, desesperado. Es difícil, Nancy. Estoy vacío sin ti, amor. Tan vacío. Deja de vivir en el pasado, Stan.
Nada cambiará lo que tuvimos juntos. Pero debes comenzar una nueva vida. Volver al trabajo, enamorarte, ser feliz de nuevo. Por mí, Stan. Hazlo por mí. Oh, te extraño. Dios me ayude, te extraño. Y ese güey, no hay nada para mí. Es un milagro. Un maldito milagro. Judy. Muy bien. Uy, va a ser prematuro. ¿Martes? Es. Tiene contracciones. ¡Una ambulancia! ¡Necesitamos un maldito hospital! No, no, no. No, hospital, no. No, me quitaron a mi bebé. No, no, se llevarán a mi bebé. Por Dios, niña. Aquí no hay nada. No tenemos sábanas ni agua caliente. No tenemos nada. Mi bebé. No quiero que mi bebé muera. Espera, espera, tranquila. Tranquila, lo lograremos. Calma. Bien, oye, Jimmy. A una cuadra hay un edificio abandonado. Encuentra cómo entrar. En camino. Ve. ¿Qué? ¿Soy una curandera? Quédate aquí con Martes, ¿ok? Judy, vamos. Iremos a conseguir lo que necesitamos. ¿Y tú? No tengas a ese bebé hasta que volvamos, ¿está bien? Lo intento, pero será mejor que se apuren. Qué malas actuaciones de voces, en serio. Judy, vamos. Ya voy, yo voy. Bueno, ¿y a dónde vamos o qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Conoces a un médico? No, tampoco tenemos dinero para pagarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Escucha. Creo que tengo una familia, al menos pequeña, en este podrido mundo. Quiero que esté cálido y tenga pañales, una mamadera y ropa decente como cualquiera. Una mamadera, ¿eh? Que nazca en la basura debajo de un puente. Bien, ¿y cuál es el plan? No tengo un plan. Lo resolveremos, vamos. Lo que necesitamos está aquí. Solo debemos entrar. ¡Maldita sea! Tiene que haber una forma, tiene que haber una forma. Déjamelo a mí. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Confía en mí. Debe haber un interruptor para la puerta de seguridad. ¿Cómo hiciste eso? No hay tiempo de explicar. Tomemos lo necesario y salgamos de aquí. No. La alarma, mierda. ¿Cómo se me pudo pasar? Rápido, llegará la policía en cualquier momento. Ay, ¿cómo ibas a ver? Te dijo ahí, todavía no voy a entrar. Ay, pero pues yo no sabía. ¿Cómo se le conoce a la tienda? No, jamás he entrado a una tienda a robar.
de aquí. Vamos. Oh, ahí están. Rápido. Rompió bolsa. ¿Entraron en el edificio que les dije? Sí, sí. Walter está con ella. Vamos, rápido. Corre como campesina. Trofeo por activar la alarma. Aunque el trofeo de por ser puta también está chido. Justo a tiempo, chicos. Parece que será en cualquier momento. ¿Ahora qué? ¿Alguien sabe qué hacer? No. Todos, salvo Jody. Quiero a Jody. Muchachitas. Sabes, no hice nada como esto antes. Bueno, yo tampoco. Solo que no quería a los chicos parados alrededor, viendo cómo me retuerzo del dolor. ¡Ay! Bien. No te preocupes. No te preocupes, resolveremos esto. Resolveremos esto. ¿Qué tan difícil puede ser? Todas sus ropas ya a doler a sudor y a puchilla fresca. Bueno, puchilla, ¿cómo se podría decir? Es una nobody. No puedes hacer nada, Aida. ¿Segura? Afortunadamente hay... ajá, exactamente, electricidad. Se le va a ver la pucha, ¿no? Toda abierta. Sacamos el dildo. A ver si me antojo el agua. No entiendo por qué esto es relevante en la historia. ¿Vas bien? ¿Sí? ¿Lo estás haciendo bien? ¡Vamos! ¡Puja! ¡Puja! Creo que era pujar. Respirar y lo estás haciendo bien. Martes. Claro.
Debo cortarle el cordón. Hola, bebé. ¿Qué dice? ¡Puja! Simona. No fue fácil hasta ahora, cariño. Pero lo lograremos. Tú y yo. Lo prometo. Nada nos puede detener. Iré por los otros. Tan pequeña. Es una niña. Se llama Zoe. Maldición. Es realmente increíble. Hey, cuida el lenguaje, Walter. Ella entiende todo lo que dices. No, es más que increíble. Es magnífica. No lo hubiera logrado sin ustedes. Y yo. Es un milagro, Joey. Nuestro milagro. Fuchin. Ah, chingado, qué pedo. Ahí está cámara. Usted, ¡despierta! ¿Qué? Sí, bien. Oh, Dios. ¿Y los demás? Walter está en este piso. Jimmy, Marta y Zoe están arriba. Sal de aquí, los buscaré. No, iré contigo. No, no, iré sola. Puta madre. Pero... ¡dije que salieras de aquí! Pinche Jimmy. ¡No puedo hacerlo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Corre, que tengo que salvar a la otra! Si no se mueve.
pasó? ¡Vete! ¡Ahora! ¡La bebé! ¡Llévate a la bebé! ¡Al lado! Debe haber otra salida. ¿Y la bebé? Está mal. Ay, no manches, no pudo hacer eso ella. Piensa, solamente tengo que usar a Aiden. Ya no puedo. Por acá tampoco. Estúpida cámara. Voy a tener que subir de nuevo. ¿Qué onda? Pues no. Ay, ¿qué? Adiós. Oh, Dios. El juego me dijo, estás bien pendejo. ¿Ya se acabó la historia porque perdí? ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Sora? ¡Demonios! Vamos, ¿por qué haces esto? ¡Jody! ¡Pobre Dios! Niña. ¡Ayuda! ¡No! ¡Jody, vamos! Perdí. Bueno, en realidad no se pierde en este juego, pero... Vamos, puedes hacerlo. Guácala. Va a morir Jody. No mueras. Déjenlas allí. Vamos rápido. Vamos. Oh, ayúdenla. Por Dios. Grábalo todo, ¿eh? ¡No! ¡No puede morir! ¡Cada ¡No mal... puede morir! ¡Yaudi! ¡Yaudi, por favor! ¡Oxígeno! ¡Necesitamos oxígeno! ¡Por favor!
dejes. Entonces más bien tendría que tenía que hoy, Jody? ¿Bien? Ahora nos pondremos esto, ¿de acuerdo? Es como una cura. Tendría que tener su experiencia de muerta, ¿no? Para entender todo, ¿ok?